Quim Torra debe ser detenido. Afrontamos un debate de investidura en circunstancias absolutamente excepcionales, con un presidente de una generalidad, de una región, y con una generalidad en total y absoluta rebeldía. Quim Torra acaba de ser condenado e inhabilitado por los tribunales por desobediencia, por cometer el delito de desobediencia. Por cierto, a raíz de una querella que Vox inició en los tribunales, y aprovecho la ocasión para dar las gracias a los miles de españoles que pagaron la fianza que entonces los tribunales nos exigieron.